tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos muy comoditos en su casa y felices. Felices y con esa esperanza y ese entusiasmo que yo hoy tengo porque les tengo una gratísima sorpresa. Justamente estoy pues en este live en vivo con ustedes para presentarles una iniciativa muy linda de mi compromiso político con este país. Es algo que está muy cercano de mi corazón y que justamente se trata de la juventud. Hoy voy a hacer público y voy a compartir con ustedes quién estará dirigiéndome este sector juvenil para el bien de la República Dominicana y de toda la sociedad. Justamente los jóvenes son creativos, son dinámicos y a veces hasta irreverentes. Y eso es lo que necesitamos también, para que me ayuden a cambiar la situación en que estamos viviendo. Pero por igual, quiero también que hablemos de valores, que hablemos de familia, que hablemos de oportunidades para ustedes, que podamos también conversar sobre la forma mejor en la que ustedes se podrán insertar en esta economía de la información y del conocimiento. Y qué bueno que tengo esta oportunidad. Una vez más, he trabajado mucho con jóvenes, pero ahora ya lo quiero hacer desde otro espacio. Un espacio que me va a brindar más oportunidades de poderles apoyar, de poderles acompañar. Para mí, la juventud es pues ese tesoro divino que aunque dicen que es el presente, el futuro que va, es el presente. La juventud hay que acompañarla y apoyarla desde ya, desde ahora. Y además, en República Dominicana tenemos ese bono demográfico en la juventud que justamente se ha estado preparando, que está pues dispuesta a poder brindar sus capacidades y competencias para tener un mejor país, una mejor sociedad. Y quiero brindarles esa oportunidad a ustedes los jóvenes que ocupen los espacios en los distintos estamentos públicos, privados y en los tres poderes del Estado para que me ayuden a cambiar el rumbo o el desrumbe que lleva este país y que me ayuden también y me apoyen en esta jornada de poder crear una República Dominicana de emprendedores y una sociedad en valores. Por eso, pues he elegido y tengo el privilegio, gracias a Dios, de que me acompañe un joven de valores, un joven que representa todo eso que quiero lograr en todos ustedes, en cada uno de ustedes, de todos los dominicanos y dominicanas. Un joven que es un joven de familia, que se ha desarrollado grandemente, que sabe la importancia del estudio, que tiene un pensamiento crítico, un análisis lógico. De vez en cuando ustedes lo han visto en televisión con unas posiciones realmente de mucha altura, de una visión también muy comprensiva y muy de encaminarnos hacia un futuro muchísimo mejor. Quiero presentarles, aunque ya muchos de ustedes saben a quién me refiero probablemente por esas condiciones características y cualidades de las que les he hablado y sé que me quedo corta, mi queridísimo, presento hoy a nuestro Coordinador Nacional de Juventud, el señor Yuri Rodríguez. Mi querido Yuri, ay, bienvenido, bienvenido, gracias. Bienvenido a mi corazón. Qué bueno. Gracias, gracias doctora por confiar en mí y por confiar en todo este equipo de jóvenes que hoy nos acompaña. Decía Winston Churchill que uno de los problemas de nuestra sociedad es que la gente no quiere ser útil, pero sí importante. Y yo creo que uno de los problemas de algunos políticos de nuestro país es que quieren cumplir sus sueños, pero no los sueños de la gente. Y por eso no están a la altura de la ciudadanía. Pero hoy traemos una alternativa con Margarita, que es una campaña que reivindica a los jóvenes y a las jóvenes, que reivindica a las mujeres y que sobre todo reivindica a la democracia, que se construye día a día con el esfuerzo ilusionado, la voluntad de diálogo y la capacidad de compromiso. Y serán tres palabras las que caracterizarán esta juventud. Tres palabras que resonarán de costa a costa, desde Samaná hasta Montecristi y desde Pedernales hasta Monteplata.
Esas tres palabras son sí, se puede. Cuando nos digan que no es posible tener una sociedad de oportunidades para los jóvenes, nosotros le diremos que con Margarita y con el PLD sí se puede. Sí se puede. Cuando nos digan que es imposible tener una sociedad con equidad para las mujeres, nosotros le diremos que con Margarita y con el PLD sí se puede. Cuando nos digan que es imposible tener una sociedad en la que nos sintamos confiados y seguros al salir, nosotros le diremos que con Margarita y con el PLD sí se puede. Por eso vamos a recorrer todo el país concitando el apoyo de miles de jóvenes que están interesados de corazón en la política y que hoy, con el proyecto presidencial de Margarita Cedeño, encuentran un espacio idóneo porque Margarita es juventud. ¡Ay, qué bello! ¡Ah, muchísimas gracias! Gracias por tu apoyo. Un privilegio. Ya saben, a soñar en grande, a soñar en un país mucho mejor para ustedes, para los jóvenes, porque sí, sí se puede. Besos.